There we go. Okay. Hola. Yo soy la señora Spoons y soy intérprete para esta presentación sobre las evaluaciones y los exámenes. Y esta es la señora Elaine Miller. Hola. Y ella es la coordinadora de los exámenes y de las evaluaciones. Y vamos a hacer esta presentación sobre los requisitos del estado y también del distrito escolar de CMS. Okay. Okay. Una vez más, bienvenidos a Saber University. Y esta presentación o taller es sobre las evaluaciones y los exámenes que los estudiantes tienen que tomar para Charlotte Mecklenburg Schools. Hay varios tipos de exámenes que el distrito requiere. Hay evaluaciones del distrito, evaluaciones del estado, y también hay otros tipos de exámenes que no son requeridos, pero sí se fuertemente se alientan por el estado y por el distrito. Hay otros requisitos de exámenes y aquí vamos a presentar a quién necesitan contactar si tienen preguntas. También vamos a hablar sobre las acomodaciones que ofrecemos para los exámenes. Y también habrá tiempo para recibir preguntas y respuestas. Quiero avisarles que la información que se presenta aquí se puede cambiar según las regulaciones del estado y también del distrito por el COVID-19. Estos son los exámenes que el distrito requiere. Hay exámenes para los exámenes de los idiomas. Se toma al final de semestre. Se requiere para las clases de francés 1, alemán 1 y para español 1. Los maestros y los especialistas en currículum de CMS escribieron estos tres exámenes. Valen el 20% de la nota final del estudiante. El examen está en línea y o es virtual y hay cuatro partes. Lectura, escritura, una sección de escuchar y también de hablar. Si tienen más preguntas, pueden contactar al profesor de su hijo o Elaine Miller, que está aquí, sobre los exámenes de los idiomas. También hay examen de matemáticas 1. Se dan dos veces por semestre. Este examen es un requisito para la clase de matemáticas 1. También los especialistas de currículum de matemáticas y también los profesores de matemáticas crearon este examen. No, este examen no cuenta para la nota final, es solamente para proveer o proporcionar información diagnóstica al profesor y también para guiar la instrucción. Este examen también se da en línea. Si tienen otra pregunta o más preguntas, pueden contactar al profesor de su hijo o a Elaine Miller. Estos exámenes, el estado requiere que el estudiante tome. End of course testing. O sea, los exámenes del fin del curso. Se toma al final de semestre y hay cuatro exámenes
el de biología, de inglés nivel 2, de matemáticas nivel 1 y de matemáticas nivel 3. El examen fue escrito por especialistas de currículum del estado y también por profesores de, bueno, del curso o de la materia. Vale el 20% de la nota final. Es un examen virtual que se toma en línea. Pueden contactar a Elaine Miller con más preguntas sobre este examen. Los exámenes finales de CTE, o sea, de tecnología y carreras, se toma al final de semestre. También es requerido para los cursos de CTE o de tecnología y carreras. Los especialistas de currículum y los profesores de CTE escribieron el examen. Vale el 20% de la nota final. Si tienen más preguntas sobre estos tipos de exámenes, pueden contactar a Chris Henley. Otro examen que es requerido por el estado es el PSAT. Es un examen preliminario del SAT. O sea, un examen que se toma para entrar en la universidad. También los que sacan buena calificación en este examen pueden recibir becas. Este examen es requerido para los de los grados 10 y 11 y se toma en octubre. Incluye secciones de lectura, escritura y matemáticas, y el examen es de opción múltiple. No hay tarifas y no se requiere registrar para el examen. El colegio de South Mecklenburg High School se encarga de eso. Es una práctica para el examen SAT, que es un examen para la admisión en las universidades. También la calificación que recibe en este examen se usa para entrar en el programa de becas National Merit. Cada estudiante recibirá un reporte personalizado que indica sus destrezas y tienen acceso en línea, y también hay materiales para prepararse para el examen de SAT en línea en el sitio web de College Board. Si tienen más preguntas sobre PSAT, pueden contactar a Elaine Miller. Otros exámenes requeridos por el estado son el ACT y pre-ACT. ACT se requiere que todos los estudiantes de los del grado 11 tomen este examen en el mes de febrero o marzo. Tiene 5 secciones, una sección de lectura, otra de matemáticas, de inglés, ciencias y de escritura. No hay tarifa y tampoco se requiere que el estudiante se registre. El colegio de South Mecklenburg se encarga de eso. La calificación que recibe en este examen se usa también para matricularse en la universidad, para recibir becas y también para el desarrollo de instrucción. Cada estudiante recibe un reporte sobre sus destrezas, que indica sus destrezas. Contacten a Elaine Miller si tienen más preguntas sobre el ACT. El pre-ACT es para los estudiantes del décimo grado y se toma en el otoño.
Hay cuatro secciones: lectura, matemáticas, inglés, ciencias, y todas las preguntas son de opción múltiple. No hay tarifa y tampoco se requiere que el estudiante se registre, porque el Colegio de South Mecklenburg se encarga de eso. La calificación que el estudiante recibe es para preparar al estudiante para que tome el examen de ACT el próximo año. Los reportes personalizados indican las destrezas del alumno. Contacten a Elaine Miller si tienen más preguntas sobre el ACT. Otro examen requerido por el estado es ACT Work Keys. Work Keys es un examen que toman los estudiantes del grado 12. Los estudiantes que están siguiendo un camino de CTE. Y se acuerdan que CTE quiere decir tecnología o de carreras. Es un examen, una evaluación de destrezas con énfasis en el Certificado Nacional de Carreras. Mide las destrezas de lectura, matemáticas, escuchar, de localizar información y de colaboración. No hay tarifa, no se tiene que registrar, porque el Colegio de South Mecklenburg se encarga de eso. Los estudiantes que toman el examen reciben un certificado de Work Keys para usar con sus carreras, futuras carreras. Contacten a Elaine Miller con preguntas sobre Work Keys. Estos exámenes no están requeridos, pero el distrito o el estado recomienda que el estudiante lo tome. National ACT se administra los sábados y este examen es para matricularse en la universidad. El estudiante sí tiene que registrarse y también pagar por el ACT. Cuesta $46 si no quiere tomar la sección de escritura, o vale $62.50 si es que desea tomar la sección opcional de escritura. Pueden ir al sitio web de www.act.org por más información. Hay exenciones disponibles. Si necesitan exención para la tarifa, pueden contactar a Elaine Miller. También pueden contactarle a ella si tienen más preguntas sobre el examen de ACT que se dan los sábados. El SAT nacional también se da los sábados. Y otra vez, es para matricularse en la universidad o para la admisión a la universidad. El estudiante tiene que registrarse y pagar para tomar pagar la tarifa para tomar este examen. La tarifa es $40.50. Y si desea tomar el examen con el ensayo, vale $64.50. Para más información, pueden ir a www.collegeboard.org. Si necesitan una exención para la tarifa, pueden contactar a Elaine Miller. También le pueden contactar a ella si tienen más preguntas. Hay acomodaciones disponibles para las evaluaciones del distrito y del estado. Las acomodaciones disponibles son para los estudiantes que tienen el plan
504 o 504. English language learner, o sea, los estudiantes que están aprendiendo inglés. O exceptional children, IEP, o sea, los niños con planes, los niños excepcionales. Las acomodaciones disponibles pueden incluir más tiempo o tiempo extra para tomar el examen, poder tomar el examen en un grupo pequeño, usar diccionario y más. Si tienen preguntas sobre las acomodaciones, necesitan contactar al profesor o al case manager del estudiante, o sea, al consejero del estudiante. También pueden contactar a Elaine Miller para más preguntas, si tienen más preguntas o problemas o preocupaciones sobre las acomodaciones de su estudiante. So what I did with this slide, Ms. Spoons, is I just pointed out, you know, my email and then the site to go to if they have any questions. Okay. I see somebody came in. Oh, good. I don't know when because I've been just reading the slides. So you point out your email and, okay, si tienen preguntas o si quieren más información, pueden contactar a Elaine Miller. Aquí está su email, su número de teléfono, también donde se ubica su oficina y el enlace para su sitio web. Veo que llegó la señora Gillian. ¿Tienes preguntas? Questions? Okay. Okay. I'll stop recording now. And thank you. Gracias.